Señora alcaldesa del municipio de San Salvador, doctora Violeta Mejía Escalante, excelentísimos señores embajadores acreditados ante el gobierno de El Salvador y sus distinguidas esposas, señores representantes de la colonia chilena, residentes y amigos de Chile, señores invitados especiales, queridos niños de las escuelas apadrinadas por el gobierno de Chile, señores banda de músicos militares, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Nos convocamos hoy en la Plaza de Chile para entregar el testimonio sobre un hombre, honrar su figura, como es el caso del libertador capitán general Bernardo O'Higgins Riquelme. Hoy se cumplen 230 años de su natalicio, ocurrido en una remota aldea del sur de Chile, San Bartolomé de Chillán. El juicio que tenemos sobre la figura de O'Higgins nos señala que fue el constructor de un país, así como el formador de las bases en que ha sustentado la nación chilena. Autores como Menéndez y Pelayo, Rodó, Jacinto Benavente y tantos otros pensadores lo han considerado como un modelo dentro del mundo hispanoamericano. Su estampa americanista señala que ya no fue el simple colaborador de una empresa dispuesta por otro, sino uno de los autores mismos de esa empresa independentista, el creador de una escuadra destinada a liberar pueblos y a sellar autonomía, un hombre no fácil de igualar en las alturas alcanzadas y que dirigiera siempre con particular acento a los ejércitos de Chile en las hazañas de las que hoy se recuerdan en la historia continental. Doctora Violeta Mejía Escalante, quienes por acuerdo su instancia interna han otorgado un homenaje a este libertador, entregarle el nombre de la calle General Bernardo O'Higgins a la avenida 79 Sur. Por cierto que agradecemos este gesto de amistad para con el pueblo de Chile. La tocamos aquí, pastor. Hiciera la embajada de Chile, pero que el Consejo Municipal de San Salvador se sintió complacido ciertamente de que
de nombrarle a una calle de una de las principales calles del país, Bernardo O'Higgins, que es el padre de la patria de Chile, incluso reconocido casi como padre de la patria de América Latina. Muy agradecido de la ilustre Municipalidad de San Salvador, de la doctora Violeta Mengíbar, el que hayamos alcanzado la denominación de una importante arteria de la capital, San Salvador, en el nombre del general Bernardo O'Higgins. Como siempre, muchas gracias a nombre del pueblo y gobierno de Chile para la Alcaldía Municipal de San Salvador, en la persona de la doctora Mengíbar. Gracias, Violeta. Yo sé que sí, ¿eh? Muy amable por todo, ¿eh?